estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento. Señorita, yo sí se quiere. Puede ser que Dios lo guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Puede ser que Dios lo guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Ya me he logrado acoplar un poquito más a esta vida. Mi papá me dejó traer mi máquina de coser y pues en ella me distraen. Pero es que la única ilusión que tengo para que pueda resistir este castigo es que cuando termine mis estudios y salga del convento, tú me sigas amando. Que el tiempo que estemos separados, Dios mío, nos sirva para darnos aún más cuenta que ninguno de los dos puede vivir sin el otro. Y que cuando podamos estar juntos otra vez, tú puedas abrazarme, yo pueda abrazarte y nos podamos besar. Yo sé que es mucho tiempo, pero siempre voy a estar esperando ese momento. Dios, me dejé esta carta, la escribo sin saber cuándo la puedas leer. Pero siempre que vaya a misa voy a tenerla en mi bolsillo para que cuando venga sepas cosas de mí. Te amo, mi amor, te amo y por favor no me olvides nunca. Puede ser que no te diste cuenta. No me dejó la nota, ese novio tuyo. Y tú no te diste cuenta que cuando salimos de la iglesia ya no estaba. Ay, ¿será que me veo muy fea? ¿Será que cuando le dije que me iba a quedar aquí 3 años le pareció mucho tiempo? Es que yo no creo que me vaya a esperar todo ese poco tiempo. Ay, mi abuela dice yo. Bueno, están comiendo. Y cuando se está comiendo no se habla. Y con el peño te repito que a todo el tiempo serás mía. Derechita. Si tus besos moriría, de ti depende mi alegría y tu mirada necesito. De ti depende mi alegría y tu mirada necesito. Hermana. ¿Sí? Vamos a hacer un rosario por la salud de la hermana Clemencia. Hermana, lo que pasa es que hoy voy a cumplir unas penitencias que me puso el padre. De orar muchas horas orando. ¿Tantas horas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estos días me he sentido tentada por el pecado. Y eso solo se lucha haciendo oración, hermana. Sí, sí, yo sé, hermana. Amén, amén. Amén, hermana. ¿Y ahora dónde se habrá metido Lucía, mano? No fue a la de Dios. Da huyido, ¿te metiste? Estoy en tus manos, dame licencia, señora. Dame licencia.
Hermana, qué pena, pero es que esta es mi hora de descanso. ¿Por qué estás triste? Oye, ¿tú qué haces aquí? Si yo duraba más de un día sin verte, me volvía loco. Ay, ¿cómo hiciste para que no te viera? Eso no importa, lo importante es que me digas que por qué estás triste, por qué estás así. Ay, porque no encontré ninguna nota tuya, Dios mío. Yo pensé que te habías ido sin escribirme. Ay, no sé, yo pensé que cuando tú supiste que me iba a quedar aquí 3 años, te había parecido mucho tiempo. Ay, hombre, Lucía, tú no entendéis. Que yo a ti te puedo esperar hasta 3000 siglos si es posible. ¿Ah? Es más fácil que yo vaya para arriba, que los mares se sequen, a que alguien pueda lograr que yo te saque de mi alma, ¿viste? Mira, hazteme vestir. Hazteme vestir de monja para verte. Yo veo. Yo necesito que te vayas conmigo ya. Yo analicé cómo es la cuestión aquí, cómo es la vaina. Y nos podemos ir esta misma noche. Ya no podemos ir. Mamá, si con esto ocurre que... Vámonos para Bogotá. Yo te juro que no te va a faltar nada. Vámonos. Volémonos. Mira, Uchi, es ahora o es nunca. Encontrate. O sea, que decime que tú has sido feliz sin mí, ¿ah? No se te ocurre decir eso. Tú sabes que eso no es así. ¿Y entonces? Ay, yo quiero que tú entiendas una cosa, Dios mío. Que yo no estoy pensando en el ahora. Estoy pensando en nuestro futuro, en que yo quiero estar contigo para toda la vida y que yo no quiero que nos separen para siempre. Yo prefiero aguantarme estos 3 años y mordeme la lengua a tener que salir de aquí a visitar una tumba. Tú sabes que si nos sale algo mal a ti, mi papá te muela pencaso. No nos van a encontrar porque nos escondemos bien. ¿Tú cómo puedes asegurar eso, Diomedes? Mira, si las cosas fueran de otra manera, yo te juro que yo me volaba contigo. Yo no lo pensaba ni un segundo para irme a vivir contigo. Es más, yo soy tu mujer, no necesito que ningún cura nos dé ninguna bendición, ¿oíste? Pero porque yo te amo a ti, porque quiero estar contigo para toda mi vida. No puedo volarme, Dios. ¿Entiendes eso, sí? Ya casi viene la hermana. Te amo, te amo. Ya casi voy a dar la ronda, Dios. Me necesito que te vayas, que te vayas, te pongas esa vaina para que te puedas ir de acá. Pero antes de que te va a tocar dar un beso que me dure los 3 años que no nos vamos a ver. Sí, con mucho gusto.